El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, pero ¿cómo dio inicio este movimiento a nivel mundial? Recordemos lo siguiente, una manifestación ocurrida en 1886 fue la que marcó el antes y el después de las luchas a las mejoras salariales y a la dignificación de cada profesión. Y aquí tenemos más o menos un poco de historia para que usted vea por qué se celebra el Día del Trabajo. No conseguía trabajo y lo sabían. Para los que tienen trabajo está bueno que lo celebren. El 1 de mayo de cada año se celebra en Guatemala el Día Internacional del Trabajo, un día en que la mayoría de empresas lo toma como asueto legal. El 1 de mayo de 1945 se reconoce formalmente el Código de Trabajo en Guatemala bajo el Decreto 94 y dos años después se constituyen legalmente los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Recuerda la primera lucha que hubo de parte de los trabajadores en Europa y en Estados Unidos, que era la lucha por la jornada de 8 horas. El lema era, en Estados Unidos, era 8 horas para trabajar, 8 para descansar, para estar en la familia y 8 para dormir. Y en Gran Bretaña e Inglaterra se agregaba y 8 peniques de sueldo, que era, digamos, lo que aspiraban los trabajadores en ese entonces como el sueldo mínimo. Según estadísticas, el empleo informal alberga más del 70% de la población, mientras que el empleo formal un 30%. Por esta razón, hemos venido a caminar sobre el Paseo de la Sexta y nos podemos dar cuenta que uno de los trabajos ambulantes que más predomina en esta y en muchas áreas más es el de lustrar zapatos. Pero ver a una mujer que realice este trabajo durante tantos años es verdaderamente sorprendente, tal y como lo podemos ver en la siguiente historia. Amada Leonor Paz Díaz. ¿Cuántos años tiene usted? 63. ¿Y cuántos años tiene de estarse dedicando a esta profesión? Voy para 6 años. Porque usted sabe que no consigue trabajo uno en otro lado, por la edad que tenía o tengo. Viera que yo sí me vengo, porque me vengo como a las 7, algo así, y vengo aquí a trabajar. Y en la noche pues me voy. El domingo pues limpio la casa, lavo la ropa y así. Es el día de descanso de uno. En Guatemala existe un sinfín de trabajos. En la actualidad, cada una de las personas buscamos y tratamos la manera de sobrevivir y cumplir con los gastos y obligaciones que tenemos. Trabajar en el cementerio general no es un trabajo tan agradable, pero la historia de Don Locho y Doña Lochita nos enseñan que se puede trabajar de una manera honradamente sin importar el lugar. Como 60 años. Porque vine de 25 años a trabajar aquí y tengo 83. Ah, de estar trabajando aquí tengo como 25 años. El trabajo mío, pues, como es honrado, ¿verdad? Yo lavo carros, cuido carros y este es mi trabajo, que está viendo mi teta, ¿verdad? De viendo mausoleos. Cuando se alcanza, porque como solo somos todos nosotros, y solo dos nosotros nos mantenemos en nuestro cuarto y de ahí pagamos cuartos, si no tiene él, tengo yo y le vamos pasando bien los dos. Que a este momento nos ayuda Dios, ¿verdad? A tener fuerzas para trabajar y andar regando los mausoleos. Nos ayudamos bastante. Y a pesar de que ya no aguanto jalar la carreta, ¿verdad? Pero si no estamos solo en la casa, no nos llega nada. Entonces tenemos que salir a buscar para trabajar y comer. ¿Y a usted le gusta su trabajo? Me gusta, me encanta. Como estaba de ayote, de albañil, me dio una cólera el jefe, me dio el rame. Ya tengo problemas, pero
tuve que hacerme un poco fuerte de retirar los problemas porque sé que tenemos hambre y tenemos necesidad de ver cómo se pasa el día, porque si estamos siempre acostados en nuestro techo no nos llega nada. Hoy celebramos el Día del Trabajo porque gracias a Dios tenemos uno. Pero ¿qué pasa con esas personas que no cuentan con un trabajo debido a sus discapacidades? Yo lo que pienso es que sería bueno que alguna institución del gobierno pusiera talleres como para aprendizaje, para que uno pudiera aprender algún trabajo. Mientras tanto, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo ahorita pues pido mis centavitos porque es lo único que de esto vivo. ¿Tiene familia? Ningún familiar, ninguna institución me apoya. Entonces, obligadamente yo tengo que pedir dinero en la calle para poder sobrevivir. Yo solito de lo que yo recojo diariamente me sostengo. Bueno, esto es eventual. Por lo menos hay días que puedo hacer mis 30 quetzales, días que puedo hacer 20, días que puedo hacer 40, sí. O sea, no hay una cantidad específica. Por acciones del presidente del Congreso, Jorge García Granados, por el apoyo del presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo, y del ministro de Trabajo, Adolfo Almengor, se decretó formalmente el Día del Trabajo el 8 de febrero de 1947, bajo el decreto 1441. No importa cuál es el trabajo que desempeñes. Recuerda siempre tener el espíritu de servicio. Trabajar honradamente. Feliz Día del Trabajo.